en nuestro espacio de yoga aquí con la presidenta de la Asociación de Yoga de San Juan, Andrea Kosowski. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La tenemos a Nora ubicada en otro sector. Está ubicada. Porque hoy vamos a ir a hacer un poco de práctica ya, ¿no? Exactamente. Hoy es viernes. Bien. Entonces, hay que moverse, hay que activarse, claro. Movilizar la energía para, aprovechando la energía del sol, también vamos a conectarnos con hoy. Lo que vamos a trabajar es un método, vamos a trabajar con una postura, pero voy a dar un poquito de historia. Bien, genial. El método que vamos a trabajar es un método que ha sido creado por nuestro maestro, el doctor Fernando Esteves Griego, en el año 1987. Uh-huh. Este método ha sido creado y ha sido muy popularizado en todo el mundo. Y la idea es, el objetivo de esta postura, que se llama postura del gato y saludo al gato, que es lo que va a ejecutar Nora en un ratito, uh-huh. es el objetivo principal es movilizar, ¿sí? la energía que está contenida tanto en los músculos, en las articulaciones y también en nuestros órganos, ¿sí? Bien. En cada uno de nuestros órganos. ¿Y esto para qué? Justamente para que esta energía se empiece a movilizar y a distribuir en distintas partes de nuestro cuerpo, no solamente en nuestro cuerpo, sino también, como decíamos, el yoga trabaja en tres planos, en la parte mental, física y en la parte espiritual. Y sobre todo en la parte espiritual, cuando conecta directamente con las emociones, sentimientos, y donde hay alguna emoción ahí trabada uh-huh. o enquistada, lo que hacen estos ejercicios, este tipo de saludo, se le llama ejercicio dinámico, fluido, movido, en donde la persona empieza a desestructurar, sacar esas corazas somáticas. Bien. Y se empieza a sentir mucho mejor. Uh-huh. ¿Se utiliza siempre este ejercicio, Andrea, digamos, o en determinados momentos, digamos? Digamos que este tipo de ejercicio o saludo, como nosotros uh-huh. le decimos, viene muy bien comenzarlo al principio de la clase. Uh-huh. Sirve como una, digamos, como una entrada en calor, digamos. Bien. Y por lo que decíamos que trabajan las articulaciones, músculos y demás. Uh-huh. Así que, bueno, podemos, si quieren, empezar. Y bien. Los que estén en casa pueden practicar. Exacto. Esto es, lo puede hacer cualquier persona a este sí. ejercicio, lo pueden hacer todos. Esto es importante saber que esta postura en particular lo puede hacer todo el mundo. Uh-huh. Aquellos que, por ejemplo, no tengan la posibilidad de poder hacerlo, ¿quiénes pueden ser? Quizás aquellas personas que están muy complicadas a nivel de las rodillas uh-huh. Con problemas en las muñecas, pueden apoyar los antebrazos. O en el caso de que tengan muchos problemas de rodilla, no hay excusa. Sentados en la silla con las piernas ahí paralelas, bien. Apoyando bien los pies en el piso y relajados los brazos, ejecutan el mismo movimiento, la misma postura. Buenísimo. Así que no hay excusa. Bien, bien. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos va a enseñar Nora. Entonces, sí. con... Yo la voy a ir guiando. Con el saludo. Exacto. No es un ejercicio, se llama un saludo al gato. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Nora se va a ubicar en la postura, va a colocar las manos justo a la altura de los hombros. Van a bajar las manos a la altura de los hombros. Las rodillas van a ir al ancho de caderas. El cuello se va a relajar. Y el saludo tiene esta particularidad de que tiene movimiento. Hay un gran movimiento y un gran beneficio en nuestra columna vertebral. Entonces, inhalo, el pecho se va paralelo al piso, se va a arquear la columna. Y al exhalar, el pecho se cierra. Volvemos a repetir, inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Vamos a detener el movimiento, hasta ahí hicimos lo que se llama lineal, algo lineal en la postura. Ahora vamos a hacer algo que se hace hacia los laterales, que no estamos muy acostumbrados a trabajar los laterales. Uh-huh. La mano izquierda pasa por delante de la derecha y la derecha se va paralela. Uh-huh. Y
Volvemos a hacer el movimiento. Inhalo el pecho paralelo al piso, exhalo y me cierro. Otra vez. Inhalamos, exhalamos. Una vez más. Bien, detengo el movimiento, queda quieta la columna y voy a pasar con los brazos nuevamente al centro. Cuando marco los laterales, lo que hago es, se comprime todo un lado y del otro lado que queda libre, ¿sí? El pulmón puede respirar mejor, mucho mejor. Vamos a marcar el otro lateral, la mano pasa por delante y la otra se va paralela. Inhalo, abro el pecho. Exhalo, me cierro. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Volvemos lento al centro, dejando quieto nuestro tronco. ¿Qué vamos a hacer ahí ahora? Vamos a llevar nuestra mano izquierda bien al centro. Porque ahora lo que vamos a trabajar es una torsión. Entonces, el dorso de la mano derecha se va atrás a la zona lumbar. El cuello va a quedar relajado. Solamente al inhalar, el hombro y el codo derecho sube. Exhalando, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Una vez más. Bien, aflojamos ese brazo. Esa mano va donde está la que está en apoyo. El dorso de la otra mano vuelve a la zona lumbar. Inhalo, abro el pecho. Exhalo, lo cierro. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Bien, voy a aflojar ese brazo, voy a volver a trasladar las manos paralelas, separadas, al ancho de hombros. Y ahora lo que vamos a realizar es, hasta ahí estuvimos trabajando todo lo que es la columna vertebral, la flexibilidad que necesita nuestra columna vertebral. Ahora vamos a agregar algo con las piernas. Una de nuestras piernas se va a abrir hacia el lateral, apoyando la planta del pie, abriendo la cadera sobre la misma línea. El pie se abre a la línea de la cadera. Y voy a hacer lo mismo con el tronco. Voy a inhalar y voy a exhalar. Inhalo. Exhalo. Bien, aflojamos. Traemos lento esa pierna. Hacia adelante, la planta de ese pie se acerca a nuestra mano. Estoy dando movilidad también a la cadera y a la rodilla. Abro el pecho para inhalar. Exhalo, me cierro. Inhalamos. Exhalamos. Dejamos quieto el tronco y ahora vamos a trasladar esa pierna paralela a la otra porque nosotros lo que hacemos siempre es trabajar hacia los dos lados. Si trabajo con una pierna, trabajo también con la otra. Abrimos la otra pierna hacia el lateral apoyando la planta del pie. Inhalo, abro el pecho. Exhalo y lo cierro. Inhalamos. Exhalamos. Dejamos quieto el tronco y voy a traer flexionada esa rodilla. El pie se acerca a la mano. Y continúo con el movimiento. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Exhalamos. Aflojamos esa pierna. Ahí trabajamos con nuestras piernas y hicimos la unión con nuestra columna. También podemos trabajar con nuestros brazos. Bien. En el caso que aquellas personas que tengan muchos problemas para sostener esta postura con las muñecas, apoyo los antebrazos en el piso, los codos se van a alinear a la altura de los hombros y ejecutamos lo mismo. Relajo el cuello, inhalo, abro el pecho, exhalo, lo cierro. Inhalamos, exhalamos. Una vez más. Relajo el tronco. Otra posibilidad que puedo hacer con mis brazos es las palmas hacia arriba y llevar mis manos
a los hombros y vuelvo a trabajar con la columna. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Una vez más. Y aflojamos. Como ves, Vane, se puede hacer muchísimo en la postura. También podemos hacer, si la persona tiene una leve molestia en las muñecas, lo que puede hacer es apoyar, cerrar las manos en un puño, apoya las manos en puño y ejecuta el mismo movimiento en el tronco. Inhalo, abro el pecho, exhalo y lo cierro. Inhalamos, exhalamos. Dejo lento el tronco quieto y puedo también hacer otra cosa, apoyar la yema de los dedos. ¿Ves que ahí sube más la parte alta? Sí. Y lo mismo voy a continuar. Inhalo, exhalo. Inhalamos, exhalamos. Una vez más. Aflojamos, apoyamos nuevamente las palmas de las manos. Y ahora algo que hacemos muy habitualmente en las clases y que siempre se nos piden, los maestros nos piden, es romper un poco el hielo con la gente. Y es agregar, lo que hablamos en otra oportunidad, agregar posturas de cara, hacer algo con nuestra cara. Bien. Entonces eso hace romper toda la parte que se encuentra así tensa en nuestro rostro. ¿Qué podemos hacer? Mientras inhalo, la idea es hacer cara de león, sacar la lengua bien afuera, mirar, llevar la mirada al entrecejo, como lo está haciendo Nora. Abrir grande la boca, sacar la lengua. Mientras inhalo, marco la postura y cuando exhalo abro la cara del ratón. Voy a apretar todo el rostro, los dientes, los labios y me cierro la postura. Inhalo, hago la cara del león. Exhalo, cierro en una cara de ratón. Bien. Inevitablemente te toca reírte, o sea, sí. No te queda otra que reírte o hacer un gesto. Mucha gente le cuesta. Ajá. Porque le cuesta también salirse de las estructuras de la seriedad. Claro, ¿no? Entonces, de la formalidad. Claro, la idea es romper eso y que empezar a que la persona se relaje. Muchas veces vamos ahora a dejar que Nora se relaje llevando la cola hacia atrás, cerca de los talones, y que descanse un rato. Esa es la idea, como una entrada en calor. Bien. Para que la persona después empiece y continúe con todo lo que tiene una clase de yoga. La idea es, de alguna manera, que la columna se movilice. Debería haber entrado en calor, debería haber sentido que la columna tiene ya esa sensación de calor, de flexibilidad en la columna. Claro, hay veces que por sacó ahí la tensión, digamos. Claro. Por lo menos la empezó a liberar. Eso básicamente es lo que hacemos en esta postura, que es muy beneficiosa. Desde la columna. También lo que se puede hacer en esta postura del gato es disociar la columna vertebral. ¿Cómo lo hacemos eso? Por ejemplo, podemos solamente, en vez de movilizar la parte media del pecho, como hemos visto que subía y bajaba la parte dorsal y todo, solo mover la parte lumbar, la parte baja de nuestra columna. Es un poco más difícil. Sí, estoy pensando cómo hacer. La cabeza la voy a relajar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, inhalando la cola, se va bien hacia atrás. Y exhalando, voy a bascular la pelvis poquito. Ahí nomás. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Muy poquito es el movimiento y ahí solamente está trabajando la parte baja de nuestra columna. Favorecemos la parte de la zona lumbar. Sí, que muchas veces la tensionamos mucho. Ahí está, ¿no? Siempre mucho la tensión también. Aflojamos. La parte media es la que estuvimos viendo recién. Sí. Y también podemos disociar trabajando solamente el cuello. Ajá. Inhalo solo, levanto un poquito la mirada por delante de mis manos, exhalo y el mentón se va al pecho. Muchos cuando hacen esta postura, hacen el movimiento desde el cuello. Y hay que enseñarles que cuando la hago completa, debo trabajar toda la columna vertebral.
aflojamos. Otra cosa que también podemos trabajar en esta postura es, como te decía antes en otros programas, es la respiración. Una de las manos, Nora, la va a llevar al centro del pecho, la izquierda, puede ser, perdón, al centro del pecho, sí, en el medio. Y la mano derecha la voy a apoyar sobre la costilla del lado izquierdo. Ah, bien. Pasa por cruzamos. Eso. Ajá. ¿Qué va a hacer ahí Nora? Va a relajar el cuello y va a conectar el gesto de la respiración donde está su mano apoyada. ¿Cómo hacemos eso? Suena difícil. ¿Vos, Nora, sentís? Sí. Bueno, dale, así cambiamos. Donde tiene bien. Nora su mano, sí. Debería sentir que ahí va el gesto de la respiración. Fíjate que se nota. Mira el movimiento de la mano. Nosotros exacto. Cuando hablamos de gesto, hablamos de que uno cree que respira solamente con la nariz o el aire entra y se manifiesta desde ahí. En realidad no. En realidad en yoga tenemos 9 respiraciones diferentes. En este caso lo que está haciendo Nora es conectar con esa respiración hacia la parte media. Aflojamos, Nora. Esta respiración intercostal ayuda a que nuestras costillas, ¿sí?, se puedan movilizar y estar mucho más flexibles. O sea que no solamente se flexibiliza nuestra columna, sino también nuestras costillas, nuestras articulaciones y demás. Por eso es tan completo el saludo al gato. Al principio, hace mucho tiempo, puedes relajar, Nora. Gracias. Se utilizaba mucho el saludo al sol, tan conocido como el saludo al sol. No sé si vos lo conocés, pero tiene como más, se conoce como más el saludo bien. Al sol. Pero se ha comprobado hace ya bastante tiempo que el saludo al gato es muy beneficioso y muy completo también. Vos sabés que cuando marcabas los ejercicios, me acordé que yo lo vi, por ejemplo, cuando relajan algunas disciplinas deportivas, también lo aplican, o en algunos gimnasios también, exactamente, ¿no? sí. O sea, sí. Mirá lo completo que es para que no solo para que trascienda, digamos, el yoga en sí mismo, ¿no? Exacto, no solamente se utiliza para una clase normal de yoga, sino también, por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, antes de un deporte, cualquier tipo de deporte, se puede usar como una entrada en calor antes de hacer el entrenamiento fuerte y demás. Bien, así buenísimo. Que eso es lo que hoy queríamos mostrarles. Bien, genial. Entonces, ¿cómo estás, Nora? ¿Bien? Bien, genial, Nora. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos demostrado el ejercicio. Muy lindo y la verdad que muy fácil para hacer también en casa. Exactamente. ¿No? Para ir siguiendo los pasos que nos ha dicho Andrea y completar las posiciones que nos marcó Nora. ¿Eh? Muy completo. Te esperamos entonces para la próxima clase. Exacto. ¿Hay algún adelanto de lo que se viene o...? Yoga para embarazadas. Ah, bien, buenísimo, ¿no? Otra parte del yoga también muy, muy importante para remarcar, ¿no? Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Nora. Muchas gracias, Andrea. Entonces, muchas muy lindo gracias. El espacio. Que tengan un lindo fin de semana. Nos igualmente. Reencontramos el miércoles. Exacto, sí. Bien. Por supuesto. Seguimos nosotros con nuestro programa después de este espacio dedicado a yoga.